Oscar David Romero Padilla. Soy Cristian Andrés Bernal Durán. Este proyecto pretende mostrar a los niños de los semilleros de investigación hacer presentaciones divertidas y pertinentes sobre trabajos científicos, no solo para temas de investigación, sino también en el aula de clases. Inicialmente hacemos una descripción de cada una de las herramientas utilizadas, luego un ejemplo práctico de cada una de ellas a través de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación sobre el ave pojífico azul y algunas de las experiencias vividas en el ecoparque Los Besotes. Este proyecto es original e innovador porque nuestro propósito es enseñar a los niños a hacer presentaciones divertidas, no solo con las herramientas comunes como PowerPoint, sino con otras herramientas como Prezi, Sony Vega, Powtoon, Pitstone, que son un poco más divertidas y también son muy sencillas de manejar. Somos niños de básica primaria. Se cree que estas herramientas son utilizadas para un nivel más alto, pero nosotros los niños a temprana edad podemos empezar a manejar estas herramientas. Son muy fáciles de utilizar. Por eso consideramos que nuestro proyecto es muy original e innovador. Objetivo general: desarrollar habilidades del uso de las TIC como estrategia de divulgación de proyecto de investigación de niños de primaria. Objetivos específicos: primero, identificar las diferentes herramientas tecnológicas que sirven para presentar un proyecto de investigación. Segundo, elaborar tutoriales básicos de las diferentes herramientas y ejemplos prácticos de su utilidad en la presentación de un proyecto de investigación. Una de las herramientas que más difícil nos pareció fue Sony Vegas, pero una vez ya aprendido, se nos hizo más fácil. Una de las herramientas que más utilizamos es este fondo verde, que podemos quitar y poner el fondo que queramos. ¿Les han gustado las transiciones que hemos tenido hasta ahora? Bueno, les voy a decir a qué se deben esas transiciones. Se deben a ProShow. Es una aplicación que nos sirve para hacer transiciones en los videos o solamente videos con fotos. Tiene aproximadamente 400 transiciones para tu gusto. ¿Cuál es? Hay transiciones en 3D o de movimiento. ¿Te gustan las caricaturas? Entonces tengo una herramienta muy buena para ti, Pitstone. Pitstone es una aplicación que puedes utilizar para hacer cómics o historias, depende de tu gusto o imaginación. ¿Te gustó Pitstone? Te tengo una nueva aplicación llamada Powtoon. Es una aplicación que sirve para hacer presentaciones animadas con movimiento, la cual la hace más atractiva para tu gusto. A mí me gustó en general porque tiene como el efecto para escribir textos y cosas largas. Por lo menos tiene una manito que es muy bacana porque parece que estuviera escribiendo el texto y por eso a mí me gustó y se lo recomiendo. También nos permite hacer presentaciones. ¿Estás aburrido de PowerPoint? Te tenemos una herramienta más interesante. Prezi es un programa de presentación que sirve para explorar y compartir un documento de tu preferencia. La aplicación se distingue por su interfaz de Zoom, la cual nos hace sentir más interesante. Bueno, tengo una aplicación que a todos los niños nos va a gustar y es Google Earth, que nos ayuda a ubicarnos en cualquier parte del mundo o de la ciudad. También, junto a Street View, esta nos ayuda a ver imágenes satelitales de Colombia o de otro país. Lo interesante de esta aplicación es que nos deja ver imágenes satelitales en 3D, que es lo mejor. Es así como pudimos hacer el video anterior sobre el ecoparque Los Besotes, como si estuviéramos montados en un avión. No olviden, niños, mañana vamos al ecoparque Los Besotes. Recuerden que este es un método de investigación. Estamos en el ecoparque Los Besotes. ¡Sí! Tendremos grandes aventuras. ¿Alguien sabe qué es el paujil? Es un animal autóctono de nuestro país. Es un ave que vive en los bosques y mide 91 centímetros. ¿Alguien sabe cuál es su nombre científico? Sí, Kratz Alberti. ¿Y quién sabe de qué se alimenta? De frutos. De semilla. De lombrices. Bueno, mañana vamos a ver al paujil.
Tengan los ojos abiertos. El pawhee puede estar en cualquier lado. Señor Tomás Darío, hay uno en la montaña. ¡Vamos a ver! Bueno, ¿cómo les pareció el viaje? Educativo. ¡Divertido! ¡Entretenido! Bueno, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Se elaboró un plan de trabajo. Recopilamos videos sobre el semillero de investigación. Se recopiló información sobre las diferentes herramientas. Se elaboró un guión de trabajo. Se realizaron capturas de pantalla para ambientar los videos. Se distribuyeron cada uno de los trabajos para hacer diferentes presentaciones. Hacer los libretos de la exposición. Grabación de los integrantes del grupo sobre una tela verde para editar los videos y cambiar nuestros fondos. Renderizar cada uno de los videos y agruparlos. Conclusiones. El trabajo colaborativo es necesario y permite una mayor producción en conocimientos. La indagación tecnológica permite la agilidad y facilidad en divulgación de información. La investigación, para ser promovida como cultura entre los estudiantes, debe contar con herramientas tecnológicas. Visualmente agradables y de alto impacto entre jóvenes y niños. Trabajar con herramientas tecnológicas genera gusto y pasión por el saber.